Y ahora la libertad. Libertad y vida. Somos liberación. Todos hermanos, todos cubanos, ahora la libertad. El movimiento cristiano de liberación continúa trabajando, continúa pidiendo una investigación independiente. Nosotros no aceptamos la versión del gobierno, no podemos aceptarla por una cuestión de principio. No la acepta el pueblo de Cuba. Queremos transmitir nuestro agradecimiento y satisfacción a tantas personas buenas que han participado en este homenaje a las figuras de Osvaldo Payá y Harold Cepero. Nos complace mucho que tanta gente buena estén presentes, que estén en sintonía con nuestros ideales, que nos apoyen, que se les siga diciendo al mundo que sí existe una oposición pacífica, clara en nuestro país. No puede ser el que haga la investigación juez y parte también. O sea, tiene que haber una investigación independiente y eso pedimos nosotros. Les agradezco de todo corazón el hecho de que se recuerde a Osvaldo y a Harold. Estamos exigiendo una investigación independiente sobre los sucesos del 22 de julio en el cual perdieron la vida nuestro líder Osvaldo Payá Sardiña, nuestro hermano Harold Cepero. Sí queremos agradecer a todas las personas de buena voluntad, a todas las personas que realmente apoyan no solamente al Cristiano Liberación, sino que apoyan la defensa de los derechos del hombre. Nosotros no estamos de acuerdo con la investigación o la información que dieron a través de la televisión cubana. Nosotros pedimos de corazón, pedimos con toda la fuerza de nuestro corazón que exista una investigación. Queremos agradecerle a todos los hermanos que están apoyando o participando en el homenaje de nuestros queridos hermanos Osvaldo Payá Sardiña y Harold Cepero Escalante. Buenas a todos los amigos que se encuentran esta noche ahí. El Movimiento Cristiano Liberación y nuestra familia les agradece que estén hoy reunidos para este homenaje que les van a brindar a mi esposo Osvaldo y a nuestro querido amigo Harold. A nuestros amigos españoles y de toda Europa que han estado junto a nosotros durante todos estos años de lucha, que han continuado siguiendo y apoyando la labor del Movimiento Cristiano Liberación, le damos las gracias. A nuestros amigos de Venezuela, y a pesar del tiempo y la distancia, se han mantenido siempre unidos a nosotros y hemos recibido su cercanía y su simpatía en todos estos años. A todos nuestros amigos que desde Estados Unidos también han viajado esta noche para estar en este homenaje. A la Asociación de Corresponsales y Periodistas Extranjeros que han cedido su salón amablemente para hacer este homenaje, muchísimas gracias. Y a nuestros queridos hermanos del MCE, que en el exilio forzado han estado trabajando incansablemente junto al Movimiento Cristiano Liberación aquí adentro y a Osvaldo y a Harold en la lucha por los derechos de todos los cubanos. A todos muchas gracias en estos tiempos de dolor y de esperanza. No es la muerte quien nos convoca hoy, sino la vida. Queremos dar gracias a Dios por la vida de Harold y de mi papá, porque mis hermanos y yo tuvimos de él y de mi madre
un ejemplo de generosidad, valor y sabiduría que se traduce en una experiencia de vida personal y cotidiana que nos ha desafiado todos estos años y que continuará haciéndolo ya para siempre. Él señala el camino y pone a disposición de todos los cubanos las herramientas para alcanzar la libertad. Su persona y su legado son la alternativa pacífica que conducirá a la democracia. Nos invita a ser mejores personas para el prójimo, que para mi padre como para nosotros es el cubano de hoy, aquí y ahora. Gracias por la vida de Harold, que fue expulsado de la universidad porque no le fue suficiente firmar el proyecto Varela. Todo lo que era bueno para él podría ser bueno para nosotros, y todos debían tener la oportunidad de conocernos. Por eso llevó el documento a su clase y lo compartió con sus compañeros, hasta que la intolerancia lo empujó fuera de los muros de la universidad. Creo que para él fue una liberación, y a la liberación dedicó su vida. Cuando hace unos años nos dijo que iba a dejar el seminario para reincorporarse al trabajo del Movimiento Cristiano Liberación, nunca imaginamos que su accionar junto a los barrios y a tantos otros iba a despertar en los represores antes la muerte y el odio que la libertad y la vida. Más es libertad y vida el grito de miles de cubanos, también desde el exilio, que se unen para apoyar el camino del pueblo, para reclamar sus derechos en el proyecto Heredia y para exigir al gobierno cubano la verdad sobre lo ocurrido aquel mediodía del 22 de julio. No tenemos odio en el corazón como jamás lo tuvo mi padre, pero tenemos todo el derecho a saber la verdad y esperamos de ustedes el apoyo en nuestra exigencia de una investigación internacional. Sabemos que esos son también los deseos de muchos amigos que no son cubanos, pero son nuestros hermanos y nos acompañan con su oración y su acción desde los más diversos rincones del planeta. Muchos de ellos se encuentran también hoy aquí. La liberación, como la soñaron y vivieron mi padre y Harold, trasciende la esfera política y contempla todas las dimensiones de la persona y la sociedad. Con esa esperanza e inspirados en sus vidas, continuamos trabajando por los derechos y el bienestar de todos los cubanos. Dios nos acompaña a todos.